Hola, soy Hilda León. Y yo, Marisa Valencia. Bienvenidos a VPS en Español. Hilda, es increíble que el año escolar haya terminado tan rápido. Así es. Sin embargo, las oportunidades para nuestros estudiantes y sus familias continúan. Este año, nuevamente SHARE distribuirá comidas gratuitas para todos los niños menores de 18 años en diferentes locaciones. Las comidas estarán disponibles del 21 de junio al 13 de agosto y usted podrá visitar el sitio que le sea más conveniente para obtener comida. Este es un excelente beneficio para nuestras familias. Toda la información que vamos a proporcionar estará detallada con fechas, horas y lugares al final de este programa. Hablando de comida, ¿sabías que el Banco de Comida de Clark tendrá 10 especiales de alimentos regalados? Los que estén interesados pueden visitar el sitio web de Clark County Food Bank para registrarse. Las despensas de comida estarán en Clark County Food Bank el 19 de junio, 17 de julio y 14 de agosto de las 10 a las 2 de la tarde. Y ya que estamos hablando de productos frescos, hay que mencionar que este verano va a haber una gran oportunidad para visitar el Farmers Market, pues el programa SNAP realizará recorridos para las familias y si usted tiene una tarjeta de PEBT o SNAP, tendrá la oportunidad de aprender cómo utilizarlas en estos lugares. Después de participar en el recorrido, se les obsequiará una tarjeta de regalo para comprar algo en el Farmers Market. ¡Qué rico! Se me está antojando una fruta fresca del Farmers Market. Desde los retoños en el mercado hasta nuestros pequeños retoños en casa, es hora de comenzar a pensar en el kinder para el próximo año. Queremos recordarles que si tiene hijos o conoce a alguien que tiene un niño que cumplirá los 5 años para el 1 de agosto, ya puede inscribirlos al kinder para el próximo año escolar. Ya que los que se inscriban antes de agosto podrán participar en el programa Jumpstart. Esto se ofrece a todos los estudiantes que están inscritos al kinder. Será de las 8:30 a las 11 de la mañana, de lunes a jueves, del 9 a 19 de agosto, en todas las escuelas primarias. Así es. Unos empiezan y otros están por graduarse. Los estudiantes de preparatoria que necesiten obtener créditos para continuar su camino a graduarse tendrán oportunidades para obtener créditos durante este verano. Comuníquese con la escuela de su estudiante para conocer las fechas y los horarios. Las fechas de las sesiones varían según la escuela y algunas sesiones comienzan en junio. Graduarse es un gran éxito para cualquier estudiante, pero especialmente este año. Con todos los desafíos que la pandemia trajo a los estudiantes, un estudiante de Hudson's Bay, Owen Colin Lázaro, casi no llegó a la línea de la meta. Con trabajo duro y un poco de ayuda, es hoy un graduado de la escuela preparatoria con grandes planes para el futuro. Y ahora se une a nosotros para hablar de cómo lo hizo. Hola, Owen, ¿cómo estás? Quiero primero agradecerte por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros para compartir tu historia con nosotros y nuestra comunidad. Sobre todo, también queremos felicitarte porque te acabas de graduar. Eso es un paso bien grande. Pero quiero que también nos cuentes, durante tu camino a la graduación, hubo un momento en el que casi no te gradúas. ¿Qué pasó? Pues en ese momento me moví con mi papá por un tiempo, como un mes o dos. Y pues en ese tiempo estuve en las compañías malas, pues todo malo, no era un buen horario, no estaba bien ahí. Y pues luego mi papá me ocupaba para el trabajo y como que decir no, es mi papá va. So, iba a trabajar casi muchas veces más yendo a la escuela y como el trabajo me ganó más también. So, puse la escuela no mi primer prioridad, pero como un poquito más atrás. Luego me puse yendo a las fiestas, party, todo eso y pues no es bueno y eso que me sacó y me metió más al mal. Uh-huh. So, en ese momento estuve muy mal y casi estaba fallando casi todas mis clases, pero ya tuve todas mis cosas al junto, todo horario, ya estoy yendo muy bien. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. ¿Y qué te motivó a cambiar de mente, a decidir que querías recibir tu diploma de la preparatoria? Pues la cosa que me cambió fue que pues mi papá también me dijo, pues no quiero que nomás no haces nada y mejor haces algo para que no hagas lo que yo estoy haciendo. So, por eso me puse a las pilas y pues hice todo lo que debo hacer. So, pasé
la escuela con todos A's y eso. Y me dije, no, pues mejor hago algo en vez de hacer nada, porque si no hago nada, pues no voy a ir a ninguna parte. Es cierto, Ian, encontraste tu prioridad que era graduarte, pero este es un camino que no se puede lograr a veces solo, ¿verdad? Siempre necesitamos buscar ayuda. En tu caso, ¿quién fue esa persona o personas, ya sea de la escuela, familiares o amigos, que te ayudaron a terminar ese camino y poderte graduar? Pues en sí la escuela, mi consejera y el principal me ayudaron mucho. Ellos siempre estuvieron ahí y cuando ocupaba algo, ellos estuvieron ahí todo el momento. Cuando ocupaba una pregunta o lugares o direcciones, ellos siempre estuvieron ahí. Y mi mamá fue el número uno. Ella siempre me acompañaba, me apoyaba y sin la motivación de ella, también no sé si pasaría, porque mi mamá es algo pues que, por decir, alguien todos ocupan. Y también mi familia, ¿cómo se llama? Mis primos, ellos también me ayudaron en la escuela en tarea, como tengo tres primos en la escuela y mismo grado. So, conviene también, ellos me ayudaron mucho. Qué bueno que sentiste el apoyo de tu escuela y de tu familia. Gracias. Entonces, ¿nos puedes comentar algo de tu práctica que has tenido este año escolar? Pues sí, en ese estaba practicando todo, muchas cosas, como por ejemplo, tuve una oportunidad a estar en ese internship de videoproducción, donde vamos a todos los lugares y vamos a grabar todos los juegos de fútbol, básquetbol, para que los padres en casa que no puedan ver a sus hijos, pues lo puedan ver en la tele o en YouTube. So, por eso, esa oportunidad estaba muy chido, la neta, porque era un lugar donde, como yo no tuve muchas oportunidades de hacer algo en mi último año, esto fue que algo que, ¿cómo le puedo decir? Lo puso adelante. Y ahora puedo decir como, esto es algo que me puedo recordar. Y eso me ayudó mucho yendo por delante. Bueno, pues ahora que sabemos que ya te terminaste, ya te graduaste, ¿cuáles son tus planes a futuro? Pues mi futuro plan es ir a Washington State University. Quiero tener mi propia compañía de ropa. Siempre quería algo así y ahora que ya salí de la escuela, mi plan es trabajar, tener dinero para que pueda poner todo junto y lograr mis sueños. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y recuerda que todos los planes que tú hagas, siempre hay ayuda, gente alrededor tuyo que te va a ayudar. Gracias nuevamente por venir, por compartir tu historia con nosotros y con nuestra comunidad y otros estudiantes que en el futuro probablemente se encuentren en la misma situación y sepan que la ayuda ahí está. Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí también. Y de nuevo, felicidades en tu graduación. Eso es Gracias, gracias, gracias otra vez. un gran logro. Thank you. Todas las ceremonias de graduación del distrito fueron grabadas y están disponibles para verlas en línea. Las cuatro escuelas preparatorias principales están disponibles en la página YouTube del distrito. También puede ver los sitios web y las redes sociales de la escuela de su estudiante para encontrar la ceremonia grabada. Esta es una excelente manera de compartir el éxito de su estudiante con su familia y amigos, quienes no pudieron asistir a la ceremonia. Tomemos un minuto para ver lo que está pasando alrededor de las escuelas públicas de Vancouver. Empezaremos con algunas noticias emocionantes para los estudiantes de Columbia River High School y Vancouver School of Arts and Academics. Recientemente, los estudiantes ganaron Emmys por su trabajo de video y película. En Columbia River, ganaron dos premios Emmy a la mejor transmisión de deportes de escuela preparatoria. Este es el tercer año consecutivo que River ha ganado este premio. En VSA ganaron dos estatuas por ficción corta, una por mejor video musical y la otra por mejor anuncio de servicio público. Todos los ganadores son elegibles para los premios nacionales de estudiantes Emmy en el otoño. Así como en las preparatorias, en las primarias hemos tenido cosas emocionantes. En la primaria Ogden, los estudiantes y sus padres pudieron unirse al amor a su lectura. Estando al aire libre, en un paseo de historias especial, los jóvenes lectores hicieron un círculo en la escuela. Leyendo un par de páginas de un libro, los estudiantes aprendían cómo dar las gracias a las personas que los ayudan. Este evento incluyó opciones para las familias que no hablan inglés.
El personal de la escuela estuvo muy contento tanto con el evento como el poder tener la oportunidad de ver a sus estudiantes y a sus familias. Puede que usted haya visto en su vecindario 3 nuevos autobuses escolares eléctricos. Las escuelas públicas de Vancouver los compraron recientemente, con estaciones de carga, gracias aparte a un premio financiero del estado. Debido a este premio, fue más barato comprar un autobús eléctrico que uno de diésel tradicional. Los nuevos autobuses no solo son más amigables para el medio ambiente, sino también más baratos de operar. Estrenemos estos autobuses el próximo año escolar. Padres de familia, es muy importante que recuerden que las oficinas de las escuelas cierran para las vacaciones de verano del 25 de junio al 15 de agosto. Abrirán al público el 16 de agosto con horario de verano de las 8 a las 3. Su coordinadora de recursos estará fuera del 25 de junio al 10 de agosto. Las escuelas cierran y otras actividades inician. Durante el verano habrá muchas actividades gratuitas o a bajo costo, tales como películas, campamentos de arte, deportes, ciencia, así como otras actividades especiales. Community Service and Aquatics se complacen en ofrecer campamentos de verano en JPCC durante las semanas del 28 de junio al 30 de julio. Los campamentos se llevarán a cabo de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Con temas semanales, el espacio es limitado y las inscripciones ya están abiertas. Si usted desea saber más sobre estas actividades o cualquier otra información que mencionamos anteriormente, vaya a nuestra página web BPS en español. En el siguiente episodio incluiremos lo que cada una de nuestras coordinadoras realizarán en sus centros durante este año escolar. Esta será una gran oportunidad para que conozca a la coordinadora de su escuela. La hemos pasado muy bien compartiendo noticias de todo el distrito y volveremos con más información durante este verano. Queremos saber lo que usted le gustaría ver en este show. ¿Tiene un consejo de noticias, algo grande que está sucediendo en su escuela? ¿O tiene una pregunta que desea que le respondamos? Nos puede mandar un mensaje en nuestra página web BPS en Español. Soy Marisa. Y yo soy Hilda. Gracias por ver BPS en Español. Nos vemos la próxima vez.